Hola, me llamo Libby Kiles. Soy la directora de becas comunitarias del Fondo de Justicia Social de TCEDEC. Hoy me gustaría guiarte a través del proceso para solicitar los premios Impacto, que se ofrecen 3 veces al año en el Fondo TCEDEC para la Justicia Social. Estos premios están destinados a organizadores, artistas, defensores y agentes del cambio que vivan en el oeste de Carolina del Norte. Estos premios reconocen el impacto que las personas han tenido en sus comunidades. Así que hay dos formas de aplicar. Puedes aplicar por escrito, de manera que puedes redactar y enviar, o puedes subir un video a través de Submittable. Así que voy a darte un paseo por Submittable para que veas cómo es el sitio y vamos a repasar las preguntas que se te pedirá que respondas y las referencias, entre otras cosas, que formarán parte de tu solicitud. Así que, cuando visites nuestro sitio web Submittable, encontrarás información tanto en inglés como en español. Para entrar en el sitio de Submittable, tendrás que crear una cuenta, si es que aún no tienes una. No tiene costo, pero tendrás que abrir una cuenta. Una vez en la plataforma de Submittable, la primera pregunta es sobre la elegibilidad, y entonces te preguntará en qué idioma. Eliges tu idioma, y luego responderás las preguntas de elegibilidad. ¿Quién puede solicitar a los premios Impact? En el formulario de elegibilidad, la primera pregunta es, ¿tienes al menos 18 años de edad? Si tienes 18 años o más, puedes aplicar. Si no es así, no eres elegible para aplicar. Quiero reiterar que, aunque las personas que hayan recibido anteriormente un premio Impact pueden volver a aplicar, solo podrán hacerlo si no han recibido el premio en los últimos 3 años. También, TCEDEC da preferencia a los solicitantes que nunca han recibido un premio Impact. La siguiente pregunta, ¿en qué ciudad vives? Es un menú desplegable. Debes residir en Asheville o en un radio de 30 millas del centro de Asheville. Si no ves tu zona de residencia en el menú desplegable, no cumples con los requisitos para solicitar un premio Impact. La siguiente pregunta es, ¿te afectan directamente los sistemas de inequidad que has trabajado en transformar? Por ejemplo, si trabajas para acabar con la homofobia y también eres víctima de la homofobia, o abogas por los inmigrantes y también eres inmigrante. Si tu respuesta es afirmativa, eres elegible, y si tu respuesta es negativa, no eres elegible para aplicar. Así que, sea cual sea el área en la que te postules, ¿te has visto afectada en esa área? En el siguiente paso hay 3 declaraciones. Son frases a las que responderás sí o no. Declaración número 1. TCEDEC invierte en esfuerzos que abordan las raíces de la injusticia y participa en el cambio de sistemas. ¿Participas en actividades que obstaculizan el cambio de sistemas? Si tu respuesta es negativa, entonces puedes aplicar. Sin embargo, si tu respuesta es afirmativa, no puedes aplicar. La segunda declaración. TCEDEC financia esfuerzos que afirman identidades, transforman los conflictos y curan los daños a través de la sanación comunitaria. ¿Participas en actividades que obstaculizan la sanación comunitaria? Si tu respuesta es negativa, entonces cumples los requisitos y puedes aplicar. Sin embargo, si tu respuesta es afirmativa, no cumples los requisitos y no puedes aplicar por el premio Impact. Por último, ¿eres familiar del personal actual de TCEDEC o de la mesa directiva, incluyendo une cónyuge, antepasade directe, hije, pariente politique, niete, bisniete o descendiente? Si tu respuesta es negativa, eres elegible para aplicar.
Sin embargo, si tu respuesta es afirmativa, no podrás aplicar. Esta declaración tiene la finalidad de garantizar que no estamos premiando a personas que tienen relación con nuestro personal o mesa directiva, lo que podría poner en peligro nuestro estatus 501C3 con el IRS. Una vez que hayas respondido a estas tres declaraciones, si cumples los requisitos, te llevará a esta página en la que se te pedirá tu nombre legal completo. Y de nuevo, se te preguntará en qué idioma deseas ver tu solicitud. Elige tu idioma y de nuevo, tu nombre de preferencia, tus pronombres, tu correo electrónico y tu número de teléfono. Información de contacto en general. En el siguiente paso, responderás a las preguntas. Y hay tres preguntas que puedes presentar por escrito y subir 1,000 palabras o menos. También puedes enviar un video de 3 a 5 minutos que responda a estas mismas preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué manera has trabajado para enfrentar uno o varios de los sistemas de injusticia que se enumeran a continuación? La segunda pregunta es, ¿cómo aportas tu experiencia personal navegando por los sistemas de opresión a tu trabajo comunitario? Y la última pregunta es, ¿cómo has colaborado con otras organizaciones, proyectos y/o líderes locales? Estas son las tres preguntas a las que debes responder en tu solicitud. Una vez más, puede tratarse de una solicitud por escrito o de subir un video entre 3 y 5 minutos. En esta zona, puedes también subir tu información, ya sea un video o un escrito. El segundo lugar para subir dice, por favor envíe documentación de tu trabajo. La documentación puede incluir un enlace a un reportaje noticiero o entrevista sobre tu trabajo, la página de un evento pasado en Facebook o una foto tuya en acción. Así que nos gustaría ver algo que demuestre el trabajo que has hecho sobre lo que has escrito o de lo que has hablado en tu video. El siguiente paso es que presentes un formulario W-9. Y hay un espacio abajo para que puedas acceder a un formulario W-9. Lo completas y luego lo subes. Y el último paso de este proceso es que proporciones referencias. Las referencias son las personas con las que podemos ponernos en contacto para obtener más información sobre el trabajo que has realizado. Así que vas a proporcionar tu nombre, apellido, número de teléfono y correo electrónico. Así que, para reiterar, los premios Impact se conceden en 3 ciclos cada año y para cada ciclo hay al menos 2 sesiones informativas y de asistencia técnica. Así que si estás interesada en solicitar los premios Impact durante cada ciclo, estate pendiente de las fechas que programaremos, que serán 2 sesiones de información y asistencia técnica. Podrás hacer preguntas a lo largo de esas 2 sesiones de información y asistencia técnica. Puedes visitar nuestra página de Premios Impacto en nuestro sitio web sedexsocialjusticefund.org. Si visitas nuestra página web, recuerda que puedes acceder a la información tanto en inglés como en español. Si después de ver este video sigues teniendo preguntas, nos puedes contactar a brilliance@sedexsocialjusticefund.org. Gracias.